Hola, hola, ¿cómo les va? El placer de reencontrarnos un lunes más en Expedición Albiceleste y no un lunes particular, el último programa del año. Cerramos el 2020, un 2020 muy particular, que más allá de algunas cuestiones, algunas pandemias que nos atacaron durante el año, me parece que fue un año productivo, al menos para lo que es este programa. Hablo en lo personal, hablo también en lo grupal, en lo del grupo de Expedición Albiceleste, donde instalamos este sistema también de cámaras donde nos vimos nosotros y lamentablemente para muchos el hecho de verme a mí la cara tampoco es tan beneficioso, pero también tuvimos la chance de ver a los protagonistas, de verlos en su lugar, de acompañarnos un poco más de cerca y me da la impresión que el hecho de vernos también nos acercó porque lo teníamos por audio en las ediciones anteriores, en los años anteriores y por eso ahora el hecho de verlos cara a cara me parece que también es algo que es realmente positivo teniendo en cuenta este 2020 muy particular de pandemia y también la posibilidad de compartir entre nosotros, el hecho de vernos, el hecho de estar cerca también, como lo hicimos también durante todo el año ya en la segunda temporada completa de Expedición Albiceleste, esta vez en este 2020 y en el 2019 junto a la señorita Isandú Patoco, cada cual presento en este preciso instante. ¿Cómo andás, Ison? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte que hoy me agarró nostalgia porque no me había dado cuenta que era el último lunes del año que íbamos a estar y también me ponía a recordar justamente parte de lo que había sido el programa en pandemia, cuando todavía estaban todas las ligas suspendidas en el mundo y nos preguntábamos cómo estaban los argentinos que estaban en otros países, que hablamos con Fabricio Bay, que hablamos con Amaiken Siciliano, con Maki Durso y Guille Cassini, hablamos con varios que no estaban en el país, que no habían podido regresar por uno u otro motivo y queríamos saber también cómo estaban después de una temporada que se había suspendido, que se había cancelado también en algunos casos. Así que me puse a recordar también todas esas notas que fuera de competencia también fueron interesantes para conocer cómo estaban los argentinos en otros países también. Así es, y recuerdo, mira, hoy estaba también recordando uno de los primeros videos también que subimos al canal de UCU, y recordaba aquella nota con Diego Maggi, por ejemplo, desde Mallorca, ¿no? Donde también hacíamos esos especiales que los tenemos acostumbrados porque en época de no competencia hacemos esos especiales con los que jugaron alguna vez a lo largo del mundo, y bueno, entraron, ¿no? También estos jugadores como Diego Maggi, que realmente es interesante escucharlo porque siguen desarrollando su carrera, en este caso como entrenador, pero la verdad que hemos transformado el programa a imágenes donde también para nosotros es importante el hecho de poder verlos a los jugadores en las notas y también poder ver los videos, que gracias a falta técnica durante mucho tiempo y ahora con la incorporación, y lo tenemos que decir, porque hemos incorporado la semana pasada nuestro canal de Expedición Albiceleste, así que pueden entrar, pueden suscribirse, nos pueden dar una mano también con respecto a eso, y vamos a estar tratando de incursionar en los videos de los jugadores que no entra falta técnica, los jugadores de ascenso. Hoy ya está subido el video de Nico Maffei en el Xerez, su segundo video de Nico Maffei, porque ya viene de 2 semanas consecutivas de muy buena tarea en el conjunto español en la Liga EVA, así que hoy sumó su segundo video Nico Maffei en esa mini tabla de posiciones. Viste que a mí me gusta siempre hacer esas tablas de posiciones raras, y bueno, Nico Maffei hoy sumando su segundo video, ya se está viniendo también el primer video de Juan Francisco Fernández, quien está jugando en el Fuenlabrada. Estamos tratando de conseguir, bueno, ya tenemos unos 10 o 12 videitos con los jugadores que están por el mundo, así que de a poquito vamos a ir sumando. Cuesta muchísimo más conseguirlos, pero no nos vamos a dar por vencido, y menos cerrando el 2020 y arrancando el 2021, donde también arrancaremos con todo ya a partir del próximo 4, habíamos dicho, ¿no? El 4 de enero va a ser nuestro regreso. Le damos vacaciones a la gente del búnker. Nosotros también nos viene bien un descanso para renovar y para terminar este año, que yo no lo considero malo. ¿Qué quiere que le diga? No lo tengo dentro de un año malo, teniendo en cuenta de que pasaron muchas cosas buenas, que pasaron muchas cosas, renovaciones en la radio, incorporación de programas, incorporación de muchas cosas, así que yo no lo pongo como en el debe, lo pongo mucho en el... Como, o sea, uno es muy positivo, ¿no? También, entonces me parece que estas cuestiones pasan por ahí. Sí, obviamente, hay una gran frase que dice generalmente Fabi,
que es uno de los líderes de todo esto también, que es de las crisis siempre se puede sacar algo positivo, de siempre se puede crecer. Me parece que el medio es claramente una de esas cosas. Está bien que viene de un tipo que inició un proyecto en diciembre del 2001, lo cual no es un buen punto tampoco, pero la verdad me parece que es una clara demostración de que cuando hay ganas, de que cuando hay compromiso, las cosas siempre pueden mejorar, por más de que el panorama implique lo contrario, y esperando obviamente que el 2021 con, mejor dicho, sin pandemia, ya sin este COVID, que ojalá que las vacunas sirvan para erradicarlo del todo y que no siga siendo un problema, pueda ser mejor no solamente para nosotros como medio, sino obviamente para todo el básquet, tanto nacional como internacional. En el nacional, esperando también el arranque del femenino y de las categorías de ascenso, que realmente están muy complicados. Sabemos que su realidad, sabemos lo mal que están pasando, así que ojalá que el 2021 traiga salud primero para todos, estabilidad, y que pueda arrancar todo el básquet en el país, y que eso también sirva para seguir exportando argentinos al exterior, que es nuestro tema de conversación hoy y siempre. Así es. Ganas y buena onda, te sumo. También una buena frase, también la buena onda, porque lo que también se dio durante la pandemia, y agradecemos nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Pero en muchos de los programas también hubo esos mix donde no se produce habitualmente en los medios, el hecho de que, por ejemplo, Ivana vaya 3x3, de que lo tuviéramos a Emi en The Basket Place, programa también que nació en época de pandemia, y la verdad que nos gratificó mucho hacerlo, en las transmisiones también, porque hemos hecho transmisiones también de partidos. Entonces me parece que se dieron muchas cosas buenas y se generan también por la buena onda de todos, en esta especie de familia, no vamos a decir familia, porque la familia la tiene cada uno, pero en esta especie de buena familia que hemos conformado en UQ Web, en formato pandemia, donde me parece que se reforzó ese vínculo, ¿no? En este 2020, por eso yo siempre le pongo un signo más a todo, y en este caso me quedo con lo positivo del año, y gracias a todos por la compañía, gracias a todos por sumarse también a nuestro canal de YouTube, gracias por sumarnos a la radio. Me parece que fue un año muy particular. Antes de empezar, tengo una consulta. Quiero ver cómo está nuestro amigo Pulgar, porque ayer se transformó, me llegó el dato de que el Pulgar estuvo en modo morado, ¿no? Está como... ¿se insoló? ¿O no se insoló? ¿No llegó a insolarse? No. Pulgar. Está perfecto, está trabajando, está manejando los controles como corresponde, así que está bien, colorado, bien. Pero 10 puntos. Está bien. No, eso es lo más importante. Mirá. ¡Ah! Está colorado, palma, pero está palma, vivo. Sí, palma morada. Palma morada, pero está ahí coloradito. El famoso palito de la selva. Muy bien. El colo Pulgar es hoy. Claro. Ahí está. Me gusta. Bueno, siempre acompañándonos. También otra de las grandes incorporaciones que hemos tenido en este 2020, junto al alcoholizado, que ayer terminó bastante bien, Sí, terminó bien. A tiempo, ¿no? Bueno, nos mató el partido de Campo Mourado, que terminó un poco tarde, pero bien, llegó bien ayer. Sí, espectacular. Ese siempre tiene, viste, el alcohol al lado y trata de hacer la planilla de la mejor manera. Y para empezar, hablábamos de Campo Mourado, y me parece que uno de los títulos importantes para nuestro programa son los 37 de Pierotti ayer. Mamita, cómo anduvo el base, el ex Bauru. Ayer terminó con 37 puntos, me parece que fue el gran destacado de nuestra hermosa planilla, 4 rebotes, 4 asistencias, en una buena victoria también de Campo Mourado, 96-76 sobre el Calle do Sul, un equipo que parece que no levanta cabeza, que solamente gana un partido, así que fue la tercera victoria de Campo Mourado, donde también estuvo, por suerte, Juan Figueroa, y sumó solamente 3 puntos, 4 rebotes, pero 9 asistencias, así que me quedo con esas asistencias de Juan Figueroa en el arranque, pero bueno, lo de Stefano Pierotti, que hoy le pasaba el dato a Leo en 3x3, que es récord de un argentino en Brasil, los 37 puntos de Pierotti, porque superando aquellos puntos, aquellos 35 de Chusito González cuando jugaba en el Minas. Claro, exactamente. Bueno, me voy a quedar en Brasil entonces para sumar otro de mis destacados, porque Franco Balbi tuvo una muy buena actuación contra el Brasilia en lo que fue victoria 103-74 con doble-doble para él, 12 puntos, 11 asistencias, algunas muy al estilo Franco Balbi con lujito incluido, si bien no fue el caño de la semana pasada,
La verdad que el doble doble de Franco Balbi me queda también en mis destacados de esta semana. Bien, bien. Y después ayer, jugando contra Cerrado Baschetti, 20 puntos. Así que por ahí no repartió tanto el juego, pero sí jugó para su renglón. Y ayer me parece que los 20 puntos también son destacados de Franco, ¿no? Sí. Por el lado del Chusito González, en la victoria ante Brasilia, 15 puntos. También no es que estuvo flojo. 15 puntos para el ex San Lorenzo. Un rebote, dos asistencias en 21 minutos. En la victoria ante Cerrado Baschetti, 87-67. 8 puntos, un rebote y 5 asistencias. Muy bien, así que récord de 11-1. Recordamos aquella derrota ante Sao Paulo del conjunto de Flamengo, que ya empieza a pensar en lo que es la Liga de Brasil y va a dejar un poquito relegado el hecho de pensar en la Basketball Champions League, teniendo en cuenta que se pasó para el mes de febrero, ¿no? El arranque del torneo continental. Sí. Ese que le quedó ahí en el debe, ¿no? Y totalmente, me parece que Flamengo... dentro de lo que se había leído también en medios locales de la derrota de Flamengo en la Basketball Champions League frente a Quimsa, había sido como una decepción para todo el básquet de Brasil, lo sumo a todos, porque me parece que era el máximo representante, que además venía en competencia, tenían esa ventaja en cuanto al rival a final de la Basketball Champions League, que Quimsa, si bien venía entrenando, no había tenido participación oficial en competencias, como sí la tuvo Flamengo, así que me parece que le va a pegar duro esa derrota y que posiblemente no sea algo que deje pasar nuevamente. Hay que ver, obviamente los rivales no te van a dejar ganar fácil, pero, claro, pero tanto en la NBB como en la Basketball Champions League me parece que Flamengo va a salir a dar todo. Hablando de Flamengo, va a estar jugando mañana, ya te voy avisando, ante Caxias do Sul. Y Campo Mourão jugará con Brasilia, Cerrado Baschetti jugará contra Pato Baschetti, así que duelo de Baschetti ahí entre Cerrado y Pato, así que habrá fecha mañana del básquetbol de Brasil como para completar esa mini data que siempre ponemos con el básquetbol de Brasil, donde, bueno, decíamos lo de Caxias do Sul, dos derrotas, Nico Ferreira sumó 8 puntos en la derrota ante Ceci Franca y 6 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en la derrota ante el Campo Mourão, ahí donde destacábamos a Stefano Pierotti, también jugó Ambrosino, con muy poquitita participación en la doble derrota de Cerrado Baschetti. ¿Dónde quiere ir ahora? Lléveme. Nos vamos a España, así arrancamos con lo que arrancamos generalmente. ¿Te parece? Como quien no quiere la cosa. No, pasa que no arrancamos por España porque no hubo actuaciones tan destacadas este finde. Como que fue discreto la cosa. Claro, y encima quedó libre Real Madrid, que, o sea, son dos jugadores menos, así que dele un repaso. Le doy libre albedrío para repasar todo España. Bueno, bienvenido sea. Entonces vamos a arrancar con Luca Fagiano, con el Guipúzcoa que cayó ante el Gran Canaria 65-79. Recordé, 2 victorias y 12 derrotas para el equipo de Marcelo Nicola. 5 puntos y 2 asistencias en 24 minutos para el Bahiense. Fue victoria del Barcelona ante el Juventud de Badalona 88-74 con 18 minutos para Leandro Bolmaro. Me gustó la cantidad de minutos para Leandro, que además dejó unos buenos highlights, un alley-oop muy lindo, doble y falta para él también. Así que una buena participación del cordobés, que terminó con 9 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Lo que decíamos, victoria 88-74 ante el Juventud. Fue derrota del Manresa ante el San Pablo Burgos, bien que hablábamos de Quimsa, el rival de Quimsa, en el torneo intercontinental que se va a estar jugando en Buenos Aires. Solamente 4 puntos, 4 rebotes y una asistencia en 26 minutos para Juan Pablo Baulet. Fue derrota, volvió la derrota, dolorosísima, del Zaragoza ante el Obradoiro, 91-102 con poquita participación, pero poquitos minutos también para Nico Brusino, que estuvo en cancha 14 minutos, nada más, en los que sumó 3 puntos, un rebote y una asistencia. El último de los argentinos que vio actividad este fin de semana fue Luca Vildosa con el Baskonia, en lo que fue victoria ante el Tenerife 79-72. Luca, que recordemos, está volviendo de una lesión en su espalda, así que por ahí iba sumando de a poquito. Ayer ya sumó 23 minutos en cancha, en los que sumó 8 puntos, 9 asistencias, 3 rebotes y un triple de mitad de cancha que lamentablemente no valió, pero una buena participación de Luca en este regreso ya más normal a lo que veníamos acostumbrados, así que una buena participación del ex Quilmes también.
Muy bien, ahí veíamos precisamente imágenes de casi todos los partidos, diríamos de todos los partidos, porque mientras tanto vos hablabas, Pulgar pasaba sus videos, los videos de falta técnica, los cuales nosotros aprovechamos y este año lo hicimos mucho más, teniendo en cuenta la posibilidad de sumar videos a haber sumado esta plataforma de canal de televisión, así que lo aprovechamos y mucho. Muy bueno lo de Vildosa, muy bueno lo de Baskonia, más teniendo en cuenta al rival, ¿no? Porque enfrentó al segundo y le ganó al Iberostar Tenerife, un equipo de Tenerife que, entre paréntesis, y no para desmerecer la victoria de Baskonia, no jugó ni Bruno Fittipaldo ni Marcelinho Huertas. No se importa. Así que, claro, perdió a los dos latinos que les dan muchísimos puntos y muchísimo juego al Tenerife, pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? Le ganaste por 7 a Tenerife y eso es lo que cuenta, ¿no? Total. Nos vamos a la Lebo Oro, si te parece, porque quedaron libres nuestros amiguitos Luciano Mazzarelli y Nico Ricciotti, como decían bien Luciano la semana pasada, una fecha que les va a servir y mucho para barajar y dar de vuelta, para tratar de revertir ese 3-5 que tienen como récord. Ganó el Breogán, ganó el conjunto de Mateo Díaz con 4 puntos del argentino, 76-63 al Cáceres. Perdió, porque fue en doble tiempo suplementario, me quedé con el detalle del Covirán Granada ante el Casteló, 105-100. No jugó Gonzalo Bresan, que dicho sea de paso, volvió a jugar en el equipo de la Liga EVA, así volvió a su lugar natural. Gonzalo Bresan, un jugador muy largo, muy alto, lo veíamos también en algunos compilados en la semana pasada, así que hay que tenerlo en cuenta, la talla 2,5 metros, muy ancho también el pivot Gonzalo Bresan, y en ese partido el capitán Alejandro Bortoluzzi sumó 6 puntos y 5 rebotes, decíamos, en la derrota 105-100 del Granada ante Casteló. Para completar, obviamente seguimos esperando por Corbalán en el Huesca, sí jugó ya en la Le Plata. Y te completo con la Le Plata, el Barcelona B, que perdió ante el Lleida, 71-66, buena participación de Juan Ignacio Marcos con 11 puntos y 4 rebotes. El Benicarló jugó 2 partidos, en realidad jugó 1, tenía que jugar los 2, pero el postergado de la fecha 6 cayó ante el Cornela, 64-62, 8 puntos para Tommy Caballero, y se postergó el partido ante el Tarragona, había duelo argentino ahí con Tomás Coan, pero se postergó ese partido por la fecha 10, y al que no le va bien es al Ozono Jairis de Juan y Hassen, que no está jugando, dicho sea de paso, perdió 82-68 contra el Albacete y suspendió su partido ante el Gran Canaria. Y para completar la Le Plata, tremenda participación de ese señor del teñido, el teñido del Centro Básquet en Madrid, que perdió ante el Zornoza 77-64, pero sumó doble-doble. 20 puntos, 11 rebotes en 35 minutos para el Pipi Barreiro. Así que muchas gracias al Pipi también por estar atento a las publicaciones y a los videos. Así que le mandamos un saludo grande al Pipi. Bueno, a pesar de la derrota, buena participación individual. Sí, no me quedo solamente con el tema de los números, sino justamente jugadas como la que veníamos ahí al final del compacto. No solamente el tema de estar jugando bien, sino dejar varios highlights para destacar, volcadas con rebote, volcadas en contra, penetraciones por el eje. La verdad, Pipi está yendo muy bien, me parece una muy buena decisión la suya también de ir a probar suerte a... Ahí está, esa que habíamos recién. De ir a probar suerte a los ascensos de España, que me parece que con los números que está teniendo tranquilamente puede aspirar a jugar, ¿por qué no?, en Le Boro la temporada que viene. Así es. Bueno, destaco, voy a destacar 2 jugadores de la Liga EVA. El primero es Juan Martín Orellano, segunda fecha consecutiva con buenos números. Sumó 27 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias para el Santurci ante el Mondragón Universitatea. ¿Qué tal? Lo dije todo junto por la fecha 8, así que récord de 4-3 para el Santurci. Y también lo de Bruno Palotti, lo que está jugando Bruno Palotti, si conseguimos video va a ser un golazo de mitad de cancha, porque ganó su equipo ante el Basket León 93-79, hablamos del Calvo Giris, y él sumó 27 puntos y ya viene teniendo una tarea importante en este conjunto del Calvo Giris en la Liga EVA, récord de 3-3 para este equipo, así que muy destacado lo de Bruno Palotti en el conjunto de la Liga EVA Española. Me voy a sumar a uno más destacado, que lo destaqué la semana pasada también, que tuvo doble participación esta jornada. Estoy hablando de Guille Cassini,
que sumó una victoria, una derrota, derrota ante la Zubia, 71-86, con 21 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias del argentino. Y en lo que fue victoria 83-65 ante el Linense, no voy a decir todo el nombre, 15 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia para Guille Cassini, que me parece que también está siendo uno de los destacados de esta Liga EVA. O sea, usted está suprimiendo el nombre de el equipo de otro argentino, el O-Tels, porque es O. ¿Por qué el O? Sí, porque es O. Es una como un signo de exclamación. Terrible. Bueno, sí, sí. Bueno, ahí juega Gastón Salazar. Que claro, no jugó. Que no está jugando. Claro. Oh. En el O, sí. O, bueno. O porque no está jugando Gastón Salazar, sí. Es O triste. Destaco la Almería, que el partido de Guille Cassini es uno de los compactos que está subido a nuestro canal de expedición. El partido que hizo 21 puntos al son de qué manito Guillermo. ¿Viste? Porque todos sus lanzamientos fueron externos. Esos 21 puntos fueron 4 libres y el resto fueron todos tiros externos. Así que mano encendida para Guille Víbora Cassini. Perfecto, Víborita Verde, sí. Nos vamos para Italia, donde hubo varios choques entre argentinos. Si te parece, voy a arrancar por uno de los que fue mi destacado de este lunes. La victoria del Trieste ante el Trento, ayer, en la jornada de ayer esto. Victoria 92-82 para el Trieste, que está empezando a recuperar partidos aplazados. 19 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en 26 minutos para Marcos Delía. 14 puntos, 1 rebote y 5 asistencias para Juan Manuel Fernández. Por el lado del Trento, 8 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias para el Toto Forray. En lo que fue el partido entre semana del Trieste, fue derrota ante el Cantú 67-73. No fueron tan destacados ahí los números. 5 puntos, 5 rebotes para Marcos Delía. Y 5 puntos, 2 asistencias para Lobito Fernández. Así que arranco con mis destacados de la Liga de Italia. Me parece muy bien. Yo me voy a copiar de los destacados de hoy a la mañana en 3x3, porque hay que destacar sin lugar a duda lo del Pesaro, para la victoria 92-81 ante el Brindisi. Récord de 5-5 para un Pesaro que arrancó no tan bien, pero que de a poquito, de la mano del Lancha Delfino, que ayer sumó 24 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia, todas estas imágenes que estamos viendo de un tremendo partido del Lancha Delfino que golpea las puertas de Tokio, ¿no? Porque él, ¿te recordás que había dicho, yo nunca me voy a correr de la lista para Tokio? Así que está golpeando la puerta de a poquito. 32 minutos en cancha, así que también es destacado eso. Y también en compañía del otro argentino, de Ariel Filioy, que terminó con 5 puntos y 3 rebotes. Así que buen momento para el Pésaro, que tiene 10 partidos. Lo que destacaba, ¿no? El Trieste tiene todavía 8, ¿no? O sea, le queda... Para regularizar le quedan 4 partidos. Al Pésaro le quedan 2 partidos y el Trento, que es el único que jugó los 12 partidos de la temporada, además de los 11 partidos que jugó el Varese, que ayer perdió ante el Venecia. Exacto, en otro choque de argentinos, si bien Bruno Cerela no pudo estar, después te voy a preguntar sobre esto. Victoria del Reyer Venecia, 86-77 frente al Varese. Estamos dolidos porque Luis Scola hizo 9 puntos. 9 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias en 33 minutos para el capitán de la selección argentina, que creo que, si no me falla la memoria, es su puntuación más baja en toda la temporada. Sé que tenía un partido con 11. Me parece que esta es la más baja hasta ahora en los 11 partidos de la liga italiana. Por el lado del Reyer Venecia, no jugó Bruno Cerela, con quien estuviste hablando en la semana. Así es, más allá de... A ver, empiezo por la buena. ¿Recordás que cuando hablamos con él dijo que tenía un proyecto para hacer en el Club Pueyrredón? Bueno, sí. Me mandó un videíto que después lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales de expedición, donde muestra cómo va el proyecto. Ya están hechas todas las paredes, van a ser tipo como streetball. Así que para los que no son jugadores federados de Pueyrredón en Bahía... van a estar mostrando también esta cancha, así que ya están todas las paredes pintadas con inscripciones en italiano, en argentino, en inglés, están muy buenos. En argentino, el video me encanta. no en español, Cerela. Claro, no en español, en argentino. Claro, no en argentino. Claro, eso porque es acá en Bahía Blanca. Está bien.
¿Qué querés que te diga? No, y la mala noticia es que cuando nosotros le perdimos el rastro, en realidad cayeron 8 jugadores con COVID, o sea, le cayó una tormenta de COVID justamente en Venecia, entonces tenían 8 jugadores contagiados, muchos de los partidos los jugaron con juveniles, de hecho yo veía el roster y ahí también un dominicano que tampoco estaba jugando, así que lamentablemente todo lo que fue, lo que lo dejó afuera de la Eurocopa, porque también quedó afuera Venecia de la Eurocopa, y todo lo que fue el recorrido del Venecia en el básquetbol de Italia, en la Liga A, fue todo con juveniles y de a poquito están volviendo. De hecho, Michael Watt, que es el dominicano que recién te hablaba, ya jugó ayer. Así que ya de a poquito van volviendo todos. Parece que Bruno tiene programado arrancar el 2021. O sea, no va a ser el cierre del 2020, pero ya va a estar en el 2021 jugando. Así que esas eran las noticias de Bruno, que estuvimos charlando muy, muy, muy amable. Bruno siempre mandándome audios, mandándome el video. Después lo vamos a estar compartiendo porque la verdad que es muy, muy emocionante lo que está haciendo en Bahía. Como siempre, Bruno en modo solidario, ¿no? Obvio, es uno de sin una de las notas más interesantes que pudimos estar hablando de esta época de pandemia. Hablamos con Bruno y de todos esos proyectos solidarios que tiene. Así que también, siempre para destacar, no solamente lo que hace con el Reyer Venecia profesionalmente, sino también Slam Dunks y todos sus proyectos solidarios, tanto en el exterior como en Argentina. Me parece que es uno de los más destacados en eso. Así que bienvenido sea también. Te llevo para el ascenso. Tengo Perdón. que decir, porque tengo que escrachar a gente de la radio, quedó la nota con Bruno Celela, después dejó un tendal con su pañuelito en la cabeza, con su fachita, o sea, hubo muchas repercusiones por el costado femenino de Bruno Sí, Celela, ¿no? no vamos a dar nombres para dejarlos bien parados. No, voy a decir ni las iniciales, tampoco no voy a decir nada, LR y B corta, o No, sea, no voy a decir claro, nada. nada, nada que ver, nada que ver. Te llevo para el ascenso de Italia porque ahora sí hubo debut de Lucio Redivo en el Monferrato. Después de varias semanas de incógnitas, subió finalmente un post a su cuenta de Instagram. Twitter no tiene, así que va, tiene, pero no lo usa. A su cuenta de Instagram explicando un poquito de lo que había pasado, de por qué tanta demora en su debut. Había sufrido una lesión que aparentemente le iba a tener más tiempo parado. Finalmente no fue así, no dio especificaciones de qué lesión fue, no le quisimos preguntar tampoco por respeto. Pero finalmente pudo debutar con el Monferrato y de qué manera, porque en el primer partido ante el Verona, victoria 93 a 87, 31 puntos. Nada más. Tres rebotes, Así, así. cuatro asistencias en 34 minutos. Y volvió a jugar ayer en lo que fue derrota ante el Orsinuovi, 71 a 109, con también 19 puntos y dos asistencias para el argentino, que no solamente metió los 31 puntos en el debut, sino que en un cierre que venía siendo muy peleado. Se puso la 10, se puso la capa, no le tembló la mano, acostumbrado también a lo que puede hacer Lucio Redivo y que sabemos que es. Así que un muy buen debut para el Bayense, en la segunda categoría de Italia también. Muy bien, muy buenas acciones, mirá la penetración esa fue tremenda, lanzamientos de más atrás de la línea de 3 puntos, 1 metro atrás, la verdad que es un gran regreso para el argentino, el subcampeón del mundo, ¿no? Porque también hay que destacarlo a Lucio dentro de esa lista de los que estuvieron en China, y bueno, de a poquito volviendo. Tírela y métala, don Redivo, así que sigue así. Los que también ganaron son los otros dos que están en la A2. Hablamos del grupo verde también, porque está el grupo verde y el grupo rojo en la A2. Agustín Fabi anotó 11 puntos en la victoria del Tortona ante el Milano 79-69. Y Mario Gersetti sumó 10 puntos en la victoria también del Mantova ante el Bérgamo 75-63. Otra noticia, vamos a tener básquetbol de Italia de la A2 esta semana. Bien. Mañana y pasado. Bien. Bien. Así Cargadita de la que, jornada. no, no, es. Van a jugar hasta. Usted quiere Navidad, va a tener previa de Navidad porque va a ir un montón Y entre bueno, mañana y hasta pasado, porque el. recordá que muchos de los partidos se programaron para el 23, los reprogramados. Así que va a haber como para tirar para arriba. El 23, que básicamente es el último día de Liga Nacional en la Argentina. Y el día que va a debutar un tal Facundo Campazzo en la NBA. Así que no tenemos nada que hacer el 23. A ver,
hago un repaso rápido ya que terminamos España-Italia. Leboro, 22 y 23. Le Plata, 22. Liga EVA, 23. A2, 23. Universidad, algún partidito ahí el 22. Y también hay fecha, le aviso a nuestra amiga Lucía Romero, que nada tiene que ver con lo que estaba diciendo recién de... No, no, de Venezuela nada, cero. Nada tiene que ver. Es otra Lucía también Romero. También hay la fecha 17 de la Liga Femenina de España. Bien. Bien. Por si no tiene nada que hacer, o sea, por si no tiene nada que hacer, le metimos una fecha entre semana antes de las nueces y de la sidra. Qué lindo. Qué lindo día, bueno, que va a ser el miércoles. Ahí está. Sí, complicado. Como para Andrew. Bueno. Así que bueno, destaco algunos de la Liga B1. Albano Charastella con doble-doble otra vez, 15 y 11 en puntos y rebotes en la derrota ante el Ragusa. Destaco también lo de Nico Stanić. Tenemos en deuda, no hicimos 2020 a Nico Stanić, así que lo tenemos en deuda. Lo vamos a incorporar en el 2021. Ayer sumó 22 puntos, 7 rebotes en victoria por 16 del Taranto ante el Rubo Di Puglia, ahí donde juega también nuestro conocido Ignacio Ochoa, y junto a él en el Taranto, Santiago Bruno, que sumó 9, volvió después de la lesión, y Nico Morisi, que sumó 14 rebotes también. El Rosarino, así que importante lo del Taranto, un equipo que lo seguimos siempre porque tiene tres argentos. Bien, entonces a mí me toca hacer el popurrí por el resto del mundo. Vamos a arrancar por Francia, que está ahí cerquito, porque hubo participación del Lebro de Pepo Barral, pero sin Pepo Barral. Pepo, que tuvo un partido también entre semana, donde jugó solamente 2 minutos 44. Esto fue el miércoles, si no me falla la memoria. Estuvimos prendidos viendo el partido, pero sin mucha presencia del argentino. Y que ayer volvió a jugar Lebro, pero ya sin sumar minutos en cancha. De hecho, no fue parte del roster el ex Obras. Pero fue derrota de Lebro ante el Antibes, 76-81. No sé si se pronuncia Antibes, pero no lo quiero pronunciar de otra forma. Antibes, me encantó. También hubo participación de Marcos Mata en Japón con el Saga Valuers, con 2 derrotas esta semana, sin el cubano García Zamora, Reinaldo García Zamora, que es una de las figuras, obviamente, del Saga Valuers. Sumó 2 derrotas ante el Storks, la primera 72-93, 7 puntos, 3 rebotes en 19 minutos para Marcos Mata. Y en el de ayer, en lo que posiblemente fue su mejor partido hasta ahora en Asia, 19 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias en 31 minutos, en lo que fue derrota 67-74 ante el mismo rival. Muy bien. Los dos partidos, como siempre, los fines de semana juegan contra el mismo equipo. No se le animó al Nishinomiya, que son los Storks de Nishinomiya. Storks será un muy buen nombre. Claro. Ahí vemos imágenes precisamente de Marco Mata, como bien decías, el primer doble-doble en su pasaje por el básquetbol japonés, con 19 puntos y 10 rebotes, un buen marco de público para los Celeste de Saga. Sí, Celeste y Rosa, un muy buena dupla de colores. Y en lo que corresponde a América, ya hablando de la NCAA, fue un solo partido, que fue el de TCU ante Oklahoma State, 73-55 la victoria, pero sin presencia de Fran Farabello. Los dos partidos que tenía Virginia ante Wake Forest y ante Villanova fueron postergados esta semana, así que también va a tener que completar varios juegos el Virginia de Fran Cáfaro, no de Agustín, Fran Cáfaro. Así es. Y en División 2, mientras esperamos a Máximo Milovic y a Facundo Arens, lo sumamos también, esto fue una sumatoria que hemos incorporado a minutos del arranque del programa, gracias por el dato a quien lo pasó, que creo que lo tenés vos, ¿no? ¿El nombre o no? ¿O fue un dato así tirado al azar? Gonzalo Corbalán. Sí. Gonzalo Corbalán. ¿Quién te pasó el dato, que es lo que yo quería destacar? O sea, ¿o fue así? ¿Te lo tiraron desde el cielo? Sí, me lo tiraron desde el cielo. Vino la paloma mensajera esa de minuto y se equivocó de dirección y me trajo la info. Bien, bien. Juega para el Lubbock Christian. Hablamos de Gonzalo Corbalán. Doble victoria para él ante Oklahoma Christian.
82-70, y ahí sumó 4 puntos, y buen doble-doble en el segundo partido, el día sábado, 20 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias en 27 minutos, victoria 80-67, así que arrancó recién en la temporada, no es que no lo teníamos, sino que arrancaba justo este fin de semana y ahora lo podemos sumar, así que Gonzalo Corbalán es el nombre, División 2 del básquetbol universitario de los Estados Unidos en Lubbock Christian. Perfecto. Y creo que de la parte masculina está todo repasado, me parece. Sí, parte femenina le digo que hubo bastante, teniendo en cuenta de que hubo jornada simple del básquetbol de la Liga Femenina Española, en algunos casos reprogramados, de la Liga Femenina 2, porque jugaron partidos postergados que tenían tanto el Almería como el Casteló, como el Granada y como el Pique en Claret. Muy buena participación de las argentinas. Me quedo con un destacado de España y un destacado de Italia, y si usted quiere puede tener sus destacados también. Pero yo me quedo con lo de Andrea Boquete, teniendo en cuenta de que es un equipo que llega a 13-0, pero las argentinas no venían teniendo buena participación, al menos no venían sumando muchos puntos. Sí, quizá eran importantes para el equipo, pero Andrea terminó sumando 23 puntos del Rosalía, así que destaco lo de André Boquete en una muy buena victoria para el conjunto español del Baxi Ferrol. Bueno, yo me voy a caer entonces con la actuación de las dos argentinas en el Almería, en lo que fue victoria ante el Sevilla 51-43, para Maki Durso 14 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, y para Nacha Pérez ahí arañando el doble-doble con 10 puntos, 9 rebotes y una asistencia en 33 minutos, así que mis dos destacadas van a ser las dos del mismo equipo, porque me parece que la rompieron en ese juego, Maca Durso y Nacha Pérez. Y también yo me voy a destacar a una jugadora que la verdad es que le vino bárbaro su partido, y también le vino bárbara la victoria, porque ganó el Vigarano de Maki Roset, primer partido de la temporada que gana el Vigarano, y el detalle importante, 27 puntos para Maki Roset, así que muy bueno lo de Maki Roset en victoria ante el Sassari, ¿no? Un equipo fuerte, un equipo potente, así que parece que reaccionó el Vigarano, ojalá siga por la buena senda en la 1, así que muy destacado y muy bueno lo de Maki Roset. Pero hablando de jugadores con doble-doble, hablando de jugadores con 23 puntos, 20 rebotes, ahí anduvo tirando nuestro entrevistado del día de hoy. ¿Cómo anda Vicente Garelo? ¿Cómo lo trata el básquetbol español? Buenas, ¿cómo va? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, contame lo de los 23 puntos, 20 rebotes. O sea, yo cuando vi la estadística dije, para mí le pifiaron, para mí no estaba bien la estadística, pero después tuvimos la suerte de ver el partido, subimos el compacto del partido, y la estás rompiendo, Vicente. Sí, por suerte tuve ahí un buen partido, tuve buenos números, me pude desempeñar bastante bien, así que estoy contento porque vengo teniendo dentro de todo buenos números. Era lo que me esperaba antes de venir acá a España, por el nivel de la liga y demás, y por suerte también lo pude llevar adelante. ¿Y en el juego cómo te sentís? Bien, muy bien, me siento bien adentro de la cancha. Dentro del equipo también siento que tengo un rol que me siento cómodo, que me pasan la pelota. Siento que tengo un cierto protagonismo que me gusta tener. Y también siento como que somos un equipo joven, entonces encajo bien dentro del equipo y no hay ninguna figura que sea tan protagonista como para opacar a los demás, ¿no? Y te llevo un ratito a la previa de lo que fue tu llegada al Sagrado Cáceres. Estabas en Argentina, bueno, venís de jugar la Liga Argentina también. ¿Cómo fue el primer contacto con el equipo y la oferta de ir a jugar a España también? Sí, yo el primer contacto con el equipo fue hace 2 meses atrás, más o menos, cuando hacía tiempo que cuando me enteré de que la Liga Argentina estaba, no se sabía cuándo iba a empezar y que estaba todo muy parado. Cuando me enteré de eso, enseguida empecé a buscar, a insistirle a mi representante para irme a jugar a otro lado, a donde sea, con tal de
de poder seguir jugando. Y bueno, me llegó esta oferta de este club. Yo tengo ciudadanía europea, entonces eso me ayudó muchísimo para conseguir club. Si no hubiese tenido eso, hubiese sido mucho más difícil. Así que me llegó la oferta de este club y enseguida, casi sin dudarlo, dije que sí, porque al no saber cuándo iba a arrancar la Liga Argentina, me pareció una buena opción esta. Y creo que me salió, por ahora estoy contento con la decisión porque todavía la Liga Argentina no tiene fecha tampoco. ¿Cuál es la idea del equipo, Vicente? Si te la dijeron, bueno, si está el plan para ver qué hacen este año, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del equipo, según lo que nos dijo el técnico y según lo que fuimos viendo, es ir jugando partido a partido por ahora, ir viendo cómo vamos avanzando en el torneo. No tienen ningún objetivo claro de ascender o ningún tipo de esas presiones, ya que el equipo, el primer año que juegan este torneo, ellos ascendieron el año pasado, el primer año que juegan. Así que vamos jugando partido a partido, intentando la semana entrenando para ganar el siguiente partido y así vamos avanzando sin ponernos objetivos a largo plazo. Y a nivel deportivo, ¿cuánto cambió lo que venías acostumbrado a hacer en Liga Argentina a lo que estás haciendo ahora en Liga EVA? Sí, cambió bastante. Yo en la Liga Argentina tenía un papel mucho más secundario, jugando de suplente todos los partidos, salvo 3 o 4 partidos que tuve de titular, pero en general era suplente y ahora tengo mucho más protagonismo y tengo mucho más minutos dentro de la cancha. Con eso estoy mucho más contento porque en definitiva lo que me gusta es jugar, así que prefiero estar adentro de la cancha. Vicente, cuando estuve haciendo el compacto, me quedaba con tu tarea, que sin lugar a dudas, cerca del aro, intratable, imparable, como para decir las dos palabras que utilizo a menudo. Pero contanos un poquitito lo de los dos morenos, ¿no? Lo de los dos jugadores de color que tenés en el equipo, porque por lo que vi, o sea, yo te prestaba atención a vos, pero lo que veía que son dos fenómenos, o sea, uno que comparte juego interno con vos y el otro que juega más de alero. Contanos de ellos dos, porque digo. Así como mañana te podemos ver a vos jugando en la LEP Plata o en la LEP Oro o en la ACB, estos dos me parece que pintan también para eso, ¿no? Sí, la verdad que son dos jugadorazos los dos. De hecho, cuando arrancó el torneo, en los primeros partidos no estaba ninguno de ellos y nos costaba muchísimo más. Y bueno, después llegó el dominicano, que es el exterior, y que juega de 3, de 2. Y ahí empezamos a mejorar mucho. Y después llegó el yankee, el estadounidense, que jugó los últimos dos partidos. Y bueno, ahí fuimos mejor todavía. Y sí, la verdad que nos aportaron muchísimo al equipo y nos cambió totalmente. Sin embargo, el estadounidense se fue ayer, no va a jugar más para el equipo. Se fue ayer, así que ahora no sé si van a traer a otro jugador o cómo va a seguir todo esto, pero sí, la verdad que sí, marcan una diferencia enorme con respecto al otro equipo. Y a nivel personal estaba leyendo en la previa del programa una nota, no sé si la pudiste leer en Gigantes del Básquet, de hecho, cuando fue tu partido de los 48 de valoración que saliste en Gigantes del Básquet. Que hablaba de que tu idea era volver para Argentina una vez terminada la competencia para seguir en Deportivo Norte. La idea es la misma, considerando este protagonismo, estos buenos números, ¿también hay posibilidades de que también planees quedarte un tiempo más? Sí, por ahora la idea sigue siendo la misma, la de volver. Aparte a mí, jugar la Liga Argentina es un desafío más grande que me gusta mucho más, porque aparte allá también está toda mi familia, todos mis conocidos y la Liga Argentina siempre, la Liga, o sea, los torneos en Argentina siempre me gusta mucho más que estar acá. Porque tengo un montón de conocidos, un montón de amigos que acá no tengo. Y hay otro ambiente que es del básquet argentino que me siento mucho más contenido, por así decirlo, en ese ambiente que en este
que estoy acá ahora, así que sí, por ese lado me gusta más jugar torneo en Argentina. Bien, dos reclamos. Voy a empezar por el más suave, porque el club de fan de Expedición Albiceleste dicen, viéndote, quedate en España, Vicente. Ese es la bandera del club de fan de nuestro programa. ¿Tomamos o no Sí. tomamos el pedido? Si me lo piden así, lo voy a pensar. Bien, bien. Y después la mala, porque siempre después de una buena y una mala, un tal Carlos Terradés, que seguramente lo conoces, me dice que le estás debiendo una foto con los dos negros. Y esta es una frase particularmente de él, ¿eh? Así que yo paso el mensaje tal cual llegó. Sí. Y ahora encima, nada, encima se te fue uno, así que ya se la vas a seguir debiendo. Sí, iba a decir. Me viene pidiendo esa foto y siempre me olvido de pasársela, siempre. Te das cuenta. Aparte le tengo que pedir en inglés, ¿viste? Entonces ya se me Claro. complica y todo eso. Entonces Está bien. me quedó pendiente y ahora se fue, así que no va a quedar. Le tengo esa deuda ahí con Carlos. Vicente, ¿qué haces para las fiestas? ¿Te quedás ahí en España o tenés pensado retornar? ¿O cómo viene tu próximos días? No, me quedo acá en España porque el 9 de enero ya arrancamos a jugar de nuevo, así que no tengo tiempo para entre ir y volver todo y acá vamos a seguir entrenando, vamos a tener pocos días de descanso, vamos a seguir entrenando, así que me quedo acá a pasar la fiesta con el chico este que estoy viviendo de República Dominicana. Ajá. Bueno, por lo menos uno que habla español. Bienvenido sea. Sí. Y en cuanto a los entrenamientos, porque hemos hablado con varios jugadores que están en el ascenso de España y muchos mencionan la diferencia que hay sobre la cantidad de entrenamientos que tienen en España con lo que era en Argentina. ¿Cómo es particularmente en el Sagrado Cáceres? ¿Muy diferente? Acá en el club que yo estoy jugando entramos mucho menos que lo que entrenamos en Argentina, pero es más que nada por un tema de profesionalismo, ya que acá los jugadores profesionales del equipo somos solamente los extranjeros. Después todos los otros jugadores trabajan, estudian o tienen otras cosas que hacer, entonces no podemos entrenar a la mañana o entrenar doble turno y demás. Pero en Argentina, es que en el equipo de Liga Argentina, que éramos todos profesionales, entrábamos mucho más. Vicente, ¿y cómo viste la competencia más allá del equipo? O sea, con los equipos que te enfrentaste, viste mucha juventud, viste muchos jugadores experimentados. ¿Cómo viste los rivales, teniendo en cuenta, bueno, también lo que va a quedar de competencia? Sí, bueno, me pareció un nivel que se juega muy, muy duro sobre todo, muchos pivots pesados, incluso muchos de mucha edad que pegan, que agarran, que hacen falta, se juegan sucio, digamos. Mucho de eso me pareció ver, a diferencia de lo que venía acostumbrado a jugar de la Liga Argentina. Y después sí, también mucho, por otro lado, más en el perímetro por ahí, muchos jugadores jóvenes. Y también en general hay muchos jugadores extranjeros en todos los equipos, muchos jugadores extranjeros. Y ahora cuando pase esta primera etapa, todos los equipos se van a reforzar con jugadores extranjeros nuevos por todo esto del COVID, que se están abriendo muchas cosas, entonces se van a reforzar todos los equipos y así que creo que va a ser un torneo, se va a poner bastante más áspero. Y yéndose a los objetivos a largo plazo, hablamos al corto de volver a Argentina a disputar la Liga Argentina. ¿Tenés algún tipo de objetivo más a largo plazo? ¿Jugar la Liga Nacional acá? ¿Volver también a Europa? ¿Probar suerte en Le Boro, en Le Plata? ¿Tenés algún plazo o algún objetivo a largo plazo? La verdad que objetivo, por así decirlo, claro no tengo. Sin embargo, me encantaría jugar la Liga Nacional en algún momento y siempre, bueno, entreno para eso y trato de mejorar para en algún momento poder llegar a la Liga Nacional, sí. Pero no tengo, por así decirlo, un tiempo o una fecha específica para hacerlo.
Claro, tenés 19 años, Vicente. Mira, toda una vida todavía por recorrer, ¿no? Y con tranquilidad y con sumando minutos, sumando también físico, sumando juego. Pero yo te voy a hacer una pregunta rara. O sea, yo siempre hago preguntas raras, te aviso, Vicente. Y quiero tu primera impresión cuando entraste al estadio donde juegan ustedes. Miraste para arriba y viste esos techos, diríamos, eclesiásticos, ¿no? Es como jugar adentro de una iglesia. Sí. Estaba en una iglesia antes. Sí, encima el club se llama Sagrado Corazón y claro, lo único que falta es que me hagan ir a misa los domingos y ya está completo. Claro, claro, me llamó la atención esos techos, ¿viste? Esos techos bien de madera, bien de catedrales y de iglesias antiguas. Pero sin lugar a dudas, cuando entraste ahí dijiste, chao, acá me voy a tener que persignar cada vez que entro. Sí, pensé que iba a tener que empezar a ir a misa todos los domingos. Bueno, Vicente, te mando un abrazo grande. Obviamente te seguiremos, seguir rompiéndola. Nosotros también instalamos la bandera de quédate en España, Vicente, y hacé lo que estás haciendo. Y bueno, seguiremos también viendo los compactos, haciendo los compactos también de tus tareas en bueno, la medida de lo que podamos hacer. Que tengas un buen cierre de año y un buen principio del 2021 en este año bastante raro, ¿no? Pandémico. Bueno, muchas gracias a los dos, muchas gracias por la invitación y por la amabilidad. Así que, bueno, les mando un saludo y nos vemos. Ahí estaba Vicente Garelo, el jugador del Sagrado Cáceres, una de las figuras que tenemos dentro de nuestra plantilla de Expedición Albiceleste, teniendo en cuenta, bueno, estos jugadores que nosotros le damos trascendencia. Bueno, nos había llamado muchísimo la atención en ese momento cuando anotó esos 23 puntos con esos 20 rebotes, rompiéndola por todos lados, porque la verdad que no solo fueron los 23 puntos, sino de la manera que los hizo, con buenos movimientos de piernas debajo del cesto, y también un poco para escautearlos a los jugadores argentinos, ¿no? Para mostrar lo que nos están mostrando, valga la redundancia, en el básquetbol de Europa, ¿no? Tal cual, un proyecto más que interesante. De hecho, me llamaba mucho la atención la nota esta de Gigantes, porque hablaba que quizás cuando llegó la contratación en España se hablaba de un jugador que por ahí no era tan conocido, que no había jugado todavía en la primera categoría en la Liga Nacional de nuestro país, que obviamente es fuente de varios equipos en el país de Europa. Entonces, que había generado un poco de dudas, pero que la verdad, con los números que estaba dejando, con este récord de valoración de 48, la anterior había sido 36, o sea, es bastante más el récord de valoración en Liga EVA, así que sin lugar a dudas, un proyecto más que interesante, muy joven también, y que ojalá que pueda seguir creciendo donde él quiera. Si él quiere volver a Argentina, que vuelva a Argentina. En Europa no le está yendo mal, así que donde él sienta que puede progresar más y que puede crecer más, bienvenido sea. Así es. Bueno, para ir cerrando, hablando de lo estrictamente deportivo, tendremos Brasil en el día de mañana. Como decíamos, tendremos Eslovaquia, teléfono también para Patoco, porque el 23 estará jugando el Inter contra el Spiska. Todos el 23. Sí. Todos el 23, digo, todos. Y habrá postergado también el 23 entre el Trieste y el Venecia, partido postergado de la fecha 8, hablando de categorías mayores, como recién hacíamos el repaso del básquetbol de ascenso. Habrá Euroliga, habrá Básquetbol Champions League, porque el Zaragoza estará jugando el 22 ante el Falco Sambatelli, el partido de ida que fue postergado, así que en el medio de eso habrá Euroliga. Como para cerrar el año, la Euroliga será entre el 22 y el 23 también. Así que 22 y 23, mañana y pasado, si no compró los regalitos de Navidad, lo lamento muchísimo, o avise y damos una mano a la gente de Falta Técnica. Nosotros estaremos buscando nuestros partidos, partidos de ascenso y nuestros compactos. Ya tenemos uno subido, como decíamos, el de Nico Maffei. Y para cerrar el año, ahora sí, como corresponde, primero quiero agradecerte, Ison, no te quiero hacer llorar porque no. Sé que golpeo duro. Om, ahí está. Gracias por toda la mano que das, gracias por el avance que tuvo el programa, que mucho se basó en tu tarea, básicamente, porque desde los compactos, desde la información, desde el ida y vuelta que estamos teniendo, y me parece que en época de pandemia no solo somos un programa de números, sino también de análisis de los partidos, y en eso tenés mucho que ver, la evolución de las redes sociales, que le decimos, síganos por las redes sociales porque queremos sumar más. En Expedición Albiceleste le digo, si llegamos a los 1000, estamos en los
llegando a los 700, pero si llegamos a los 1000 va a haber un regalo realmente importante, así que síganos en nuestra cuenta de Twitter, básicamente, en nuestra cuenta de Instagram, donde estamos siguiéndolo, pero repito, fuiste muy importante en esta evolución del programa en estos últimos 2 años, donde te incorporaste, prácticamente estás cumpliendo años en Expedición cuando arranca el año, así que te agradezco muchísimo, porque la verdad que fue un programa de a dos, dejé de ser el conductor del programa y el único que hacía las cosas para que seamos dos los que hacemos, así que el agradecimiento a vos particularmente, el agradecimiento a la radio, como siempre decimos, es una familia donde todos colaboramos, donde todos nos pasamos data, donde todos podemos compartir desde información hasta un asado, y es lo mismo, eso no se da muy a menudo dentro de los medios, y acá se está dando, y gracias a Dios, y ojalá se siga replicando, así que bueno, el agradecimiento a todos en un año muy particular, pero para nosotros, como siempre decimos, muy positivo. Sí, voy a ser breve porque ya nos tenemos que ir, pero obviamente gracias a vos por la oportunidad, por bancar a alguien que básicamente le gusta meterse en todos lados, porque hasta ahora en todos lados me metí de prepo, así que gracias, no solamente por la oportunidad, sino también por compartir el trabajo, que es básicamente lo que nos gusta hacer. Nos gusta trabajar, nos gusta hablar de básquet, nos gusta generar un contenido único. Así que gracias a vos por la oportunidad, gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron este año. Obviamente también gracias a Leo, que nos banca de todos nuestros caprichos. Y nada, seguir creciendo el año que viene y nos vemos en el 2021. Así es, en el 2021 seguiremos con Expedición Albiceleste porque crecimos y porque vamos a seguir creciendo seguramente, en mi caso de tamaño, pero vamos a seguir creciendo, así que el 2021 queda todavía mucho por hacer en Expedición Albiceleste, así que gracias a todos, feliz Navidad para todas las familias de la radio, para toda la familia de la gente que nos escucha, feliz Año Nuevo, feliz 2021 y que el 2021 sea con la misma energía que tuvimos y que pudimos pasar esta pandemia. Así que gracias a todos, gracias Ison, saludo a toda la gente en Córdoba. Y nos vemos el año que viene con mucha más Expedición Albiceleste, obviamente aquí por Ucuba.